Muy buenas, conocidos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hacer el siguiente criterio. Ya sabéis que el ejercicio anterior decía, bueno, el ejercicio decía que podemos crear, o sea, podemos crear, perdón, dos proyectos A y B con sus distintos niveles de éxito 1, 2 y 3, ¿vale? Y aquí teníamos todos los datos. Habíamos resuelto por el criterio de Laplace, habíamos resuelto por el criterio optimista y ahora vamos a por el criterio pesimista. También es muy sencillo. El criterio pesimista. ¿Qué hay que hacer en el criterio pesimista? Bueno, también es muy sencillo, tan sencillo como el criterio optimista, pero nos dice aquí, como ya vimos en vídeos anteriores, el mejor de los peores. También es conocido como WALT, ¿vale? Bien. ¿Cuál va a ser el peor del proyecto? ¿Cuál va a ser, perdón, el peor del proyecto B? O sea, perdón, un segundito, un segundo. Vale. Aquí, vale. ¿Cuál es el peor del proyecto A? Ahora, el peor del proyecto A va a ser el 20. Es decir, aquí lo vemos con un exponente negativo. El proyecto A, el peor del proyecto A es el 20. El peor del proyecto B es el 10. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor de estos dos? El mejor de estos dos, sin duda alguna, es este de aquí. Bien, esto indica que el proyecto A es el que tiene el éxito. O sea, es el, según este criterio, es el que indica el éxito. Vamos a explicar esto desde una manera un poco más lógica. Si nosotros nos ponemos de parte de la de parte más, o sea, la parte más negativa que nos podemos poner es viendo, bueno, pues cuánto, o sea, de todos los proyectos, ¿cuál es lo peor que nos puede salir? Bueno, pues del proyecto A, lo peor que nos puede salir es esto de aquí. Y del proyecto B, lo peor que nos puede salir es esto de aquí. Por lo tanto, nosotros desde un punto de vista pesimista, lo que analizamos es, en caso de que nos salga horriblemente mal, vamos a ir al que nos salga horriblemente mejor dentro de todo lo peor. Así que en el punto más bajo de todos, nosotros cogemos el que esté más arriba, ¿vale? Esto en matemáticas se le llamaría una cota inferior, ¿vale? O el ínfimo. En este caso sería el ínfimo. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.